Es de parte de una película que se llama El contexto de la vida. La musicalización es de mi autoría también. Víctor Gaviria, el cineasta antioqueño, en el papel de Antonino Tonioni, un recuerdo del gran músico, el maestro barranquillero Pip Vicentini, recordando a su Afrocombo, el festivalero Cartagena de Indias 2004, las últimas fotografías a mi amigo Rodolfo Icardi en vida. Parte del libro biográfico de la historia de mi amigo Rodolfo Icardi, el Rodolfo Icardi que yo conocí de mi autoría, el cocinero mayor, las ganas que tenía de ser marinero de la Armada Nacional como niño, que me pinté con el uniforme de la Armada. Una de mis más grandes obras en acrílico sobre lienzo. Algo de predilección, la cocina. El homenaje que le hice al cine en los 100 años. Una Navidad cocinando un pavo. Terminando mi obra de cuatro facetas de mi vida. Autorretrato. En un pedazo de guadua he pintado a Gabo y a su madre querida. En la misma guadua a Gabo. Detrás, uno de mis óleos preferidos. Españolerías, casi siempre con una de mis guitarras en la mano. Una de mis obras navideñas, el Papá Noel Gigante. En una Navidad con mi Papá Noel Gigante, Margarita, con mi amada esposa Margarita. Semejándome a Elvis Presley. Haciéndome yo mismo casting para el pensamiento de una película que tengo en mente. Foto también para ese mismo casting. Con mi amigo Juancho López, creador y fundador del primer conjunto de rock de Medellín y de Antioquia, Los Yetis. Con dos artistas de la televisión nacional. Con otro gran artista de la televisión nacional. Un autorretrato, portada de mi libro inédito sobre la vida de Rodolfo Icardi, de mi autoría, el Rodolfo Icardi que yo conocí. En el homenaje al gran Alfredo Gutiérrez y el doctor Germán Paternina, Envigado, 4 de noviembre de 2011.